que el desfase de los 20 minutos que tiene el video en relación, empiezan a ingresar a las 5:55, lo que implica que son las 6:01 minutos cuando el personal fiscal se dispone a ingresar a ambos inmuebles. Este es parte del fotograma que ahora lo vemos en el video, en donde el personal de la Policía Nacional en el inmueble 8, ustedes pueden ver que están, voltean en este momento a ver cuando escuchan las detonaciones. Aquí es donde ellos voltean a ver. Aquí ya se empiezan a resguardar en esta casa y ahí arriba, superior derecho, pueden ver ustedes donde salta, donde el policía se cubre con el vehículo. Ahí salta el señor Pavel Centeno y se dirige hacia este lado de la cámara corriendo. En esa parte es donde se detiene. Pueden ver que apunta a la casa 8. Es una aproximada 30 segundos que él está en esa parte de ahí apuntando al inmueble 8 y dispara al inmueble 7. Que el personal policial sigue resguardado en la casa número 8. Aquí empieza a correr. Aquí termina la grabación de esta cámara que está en dirección a la vivienda número 7. Ahora les vamos a presentar la parte de la cámara que está en dirección al inmueble 8. Es decir, al final de la calle. Aquí se reconstruye nuevamente cuando el personal fiscal empieza a verificar el ingreso al inmueble. Este es de la casa número 8. Ahí están los agentes de Policía Nacional Civil. Aquí escuchan ellos el disparo y pueden ver que se resguardan, todos se resguardan al auxiliar fiscal que va a hacer la diligencia. Vamos a esperar unos minutos, que es cuando está aconteciendo el otro evento que se marcó en la anterior cámara, y ustedes van a ver cuando el señor Pavel Centeno viene corriendo en dirección de la parte final de la calle. En la parte inferior de la diapositiva dice cámara número 2. Aquí viene corriendo. Ahí se detiene, se voltea, pues levanta las manos y algo dice según el personal que declaró. Y da la vuelta. Y se interna en el césped donde fue encontrado. Aquí no hay personal policial. 14 segundos después es que aparece el primer agente de la policía. Ustedes lo van a ver aquí, a la derecha. Y a ellos se acercan, portando armas largas. Se acercan a ver qué ha sucedido. Y es en donde encuentran el cuerpo sin vida del señor Pavel Centeno. Son las dos grabaciones que sirvieron de fundamento al técnico videoforense para poder presentar el fotograma que anteriormente nosotros hemos presentado.